Imagínate tú que tu nueva novia te pregunte quién es tu ex y tú le tengas que mostrar esto. Muy buenas noches. Soy Topaz Mercury de Caballero Cinco Soles. Hoy nos encontramos con Valeria García. Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Excelente. También está con nosotros otra compañera del staff, la pequeña Jen. ¿Cómo estás hoy? Hola, chicos. Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal todo? Excelente. Como bien saben, estamos en nuestra sección de promesas digitales. Si es la primera vez que estás aquí, agradecemos que le dejes el link en la campanita. Y para comenzar, pequeña Jen. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué edad tienes? Actualmente tengo 18 años. Okay. ¿Qué te gustaría estudiar o si ya estás estudiando? Bueno, estoy ya a nada de graduarme. La verdad es que pienso estudiar negocios internacionales. ¿Qué es lo que te gusta de tu carrera? Bueno, la carrera que vas a empezar. Más que nada relaciones, o sea, realmente llevo mucho tiempo viajando desde pequeña, gracias a Dios, o sea, he tenido la oportunidad de poder moverme a diferentes países, conocer diferentes culturas, idiomas, entonces para mí las relaciones que tienes con las personas y la empatía es muy importante. Oh, okay. Genial. Platícanos un poco más, ¿fue tu primera carrera, o sea, ahora sí que tu primera opción o tuviste otras y luego decidiste esto? Uy, pues la verdad es que sí batallé un poquito, o sea, en sí ya estoy segura de la carrera ahora sí, pero fue un proceso muy largo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué voy a hacer toda mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Qué metas quiero tener? ¿A qué personas puedo llegar? Entonces, sí fue una decisión difícil. Está también por relaciones internacionales, pero pues una de mis metas también es llegar a la ONU, poder defender los derechos de las personas. Tuve la oportunidad de estar en un modelo de Naciones Unidas, entonces como que ya tengo un poquito del tema, también en un grupo de feminismo. Entonces es uno de mis metas, ¿no? A largo plazo. Oh, mira qué lindo. Esa es la primera vez. Bueno, continuamos con las preguntas y me mencionabas algo de la ONU. ¿Por qué quieres ir allá, además de lo que ya habías mencionado? Pues realmente, la verdad es que para mí es muy importante como poder influir en personas, o sea, de poder mostrar que no están solos, ¿no? O sea, poder dar mi voz y así poder defenderlos y poder buscar sus intereses y realmente poder saber que están en cuidado, ¿no? O sea, que realmente nadie tiene derecho a tratarlos mal, de poder que se expresen con libertad y pues nada, para mí es muy importante eso y poder pues ampliar mis horizontes, ¿no? No solamente estar en mi círculo, digo, yo soy de México. Entonces, la verdad es que, bueno, me da mucho gusto ser mexicana, realmente me gusta bastante mi cultura, pero a la vez sí estoy abierta, ¿no? A diferentes culturas, ideas, personas, idiomas también. No, claro. Correcto. Ahora platícanos un poco cómo te ha afectado a ti, o si tal vez no, en cuestión de, pues, terminas tu bachillerato, vas a empezar tu carrera, ¿cómo ves lo de la pandemia, lo de clases en línea? Obviamente, pues, no vas a tener graduación física como anteriormente, entonces no sé cómo te sientas. Uy, la verdad es que, bueno, tengo la oportunidad de, ahorita estoy estudiando en Monterrey, o sea, yo soy regiomontana, pero estoy en una escuela que está en Mérida. Entonces, ahorita, pues, es muy curioso, ¿no? Cómo poder, estoy conociendo gente nueva, pero a la vez estoy aquí. Entonces, sí, la pandemia, aparte de, obviamente, voy a extrañar, ¿no? De que como la graduación, esa ilusión de poder graduarme y el vestido, de que las personas, ¿no? Con las que voy a estar. Pero a la vez siento que la cuarentena me ayudó a darme cuenta de quién soy realmente. O sea, ¿qué quiero hacer a futuro? O sea, porque te da más tiempo de estar contigo misma. Entonces, sobre la graduación, obviamente sí me da ilusión y realmente no creo alcanzar a poder graduarme de que presencialmente, ¿no? Pero a la vez siento que las clases en línea sí es mucho de esfuerzo propio, ¿no? De poder poner atención, de no dormirse, porque sí pasa continuamente, pero pues es echarle ganas. ¿Es lo que menos te gustó de las clases en línea? Ajá, es lo único. O sea, digo, sí estoy aprendiendo muy bien, pero pues sí, es muy difícil como poder concentrarse, ¿no? Y creo que a cualquiera le está pasando ahorita. Sí, eso sí, es horrible.
Platícanos un poco ya entrando a tema de redes sociales. Hemos visto que te dedicas al modelaje. ¿Cómo comenzaste? ¿Sigues ahora sí que en la pandemia realizando algún set de fotografías? ¿Cómo has evolucionado esa parte? La verdad es que empecé independientemente, o sea, empezaron con contactos, personas que conozco del medio de la música, más que nada aquí en Monterrey. Entonces, pues empezaron a contactarme para videos, para fotos, para sesiones de fotos. Entonces, yo creo que sí ha sido como que un boom muy grande, o sea, en cuestión de que ya llevo como 2 años más o menos que empecé como que a grabar videos, grabar ciertos, como bueno, sí, fotos, ¿no? De ciertas temáticas. Entonces, pues obviamente es algo que me quiero dedicar, poder como que darle tiempo a eso, ¿no? También estoy empezando como actuación, pero ahorita con la pandemia obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, sí son muchas de qué precauciones, tanto el maquillaje, también era modelo de maquillaje. Entonces, pues es retomarlo después de la pandemia, porque ahorita sí estoy como que muy, muy yo, ¿no? O sea, hay que poder exponer también mi canal de YouTube, TikTok, pero como que más yo. Y ya cuando termine, si es que termina rápido, ojalá, poder volver a eso. ¿Y qué es lo que subes en tu canal de YouTube? Bueno, ahorita realmente son cosas como que virales, ¿no? O sea, no sé, como que estando en Omegle, tags de reggaetón, cosas así como que para, pues sí, viralizar, ¿no? Uh-huh. Pero sí quiero tocar a fondo ciertos temas que son de mi interés. O sea, yo soy una persona muy... no espiritual en sentido de religión, sino espiritual en sentido de como de mindfulness, de poder como que conocerme a mí misma, de amor propio. Entonces son cosas como que temas que quiero tocar más adelante, ya cuando tenga como que un público seleccionado. Oh, qué interesante. Excelente. También, pues, checando tus redes sociales, que vemos que vas muy bien, por eso eres una gran promesa digital. Quisiera preguntarte, ¿te ha causado algún problema la pandemia en cuestión de, pues, sentirte con ansiedad, algún problema? ¿Y te han ayudado las redes sociales de alguna manera a evitar eso? Bueno, claro, en cuestión de, he podido encontrar más inspiración en YouTubers. Bueno, más que nada en mindfulness, sí he encontrado como que personas que me han ayudado como que a ese encuentro conmigo misma. He leído un poquito más, pero en cuestión de redes sociales sí me ha ayudado mucho como saber qué quiero, ¿no? Como qué contenido quiero dar, a qué personas quiero estar dirigida. Entonces, yo creo que obviamente tengo ganas de comerme el mundo como cualquiera ahorita, ¿no? O sea, de que es como que ahí quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero a la vez es como un centrarte en lo que quieres hacer a futuro. Claro. ¿Y algún obstáculo que sientas que tengas que te pueda impedir a llegar a esas metas? Yo creo que lo único es el viajar. Yo creo que esa es la única cosa que... Bueno, una de las cosas, ¿no? Aparte de, bueno, el modelaje, poder estar en un estudio. No sé, poder grabar videos en viajes, ¿no? Porque, pues, pronto voy a tener uno. Ya que eso se calme. Pero, pues, sí es uno de los obstáculos que se han presentado a lo largo de esta cuarentena, que ya casi llevamos un año. Un año casi. Sí. Se ha hecho algo eterno y parece que aún vamos a continuar un poquito más, pero hay que echarle ganas. Sí. Platícanos un poco de tus redes sociales. Hablamos de TikTok, de Instagram, de YouTube. ¿Cuál ha sido más complicada en ser más viral? ¿Cuál ha sido más sencillo? Creo que TikTok tiene, pues, ahorita mayores posibilidades, pero ¿tú cómo ves? Uy, bueno, sí, realmente con TikTok nunca me imaginé llegar. Digo, ya son 11,000. Digo, obviamente voy empezando, ¿no? Voy como que agarrando motor. Pero sí tengo una meta como que poder subir más contenido. Entonces yo creo que la más difícil ha sido YouTube, más que nada en cuestión de edición. O sea, sí es mucho de ver ciertas como reglas que tienen, ¿no? Seguir ciertos como que parámetros que tienen. Entonces yo creo que ha sido la más complicada como en cuestión de compartir, porque digo, ya llevo 2 videos, ya sería el tercero, que grabé hace unos días. Pero... yo creo que ha sido como que el más difícil, el más como challenging que he tenido. ¿Ya te has encontrado a tus primeros haters? Sí, ya. Sí, así es. No, eso ya es normal. Es como que, bueno, obviamente siempre va a haber personas que te apoyen y personas como que te quieran ver abajo, pero pues eso va más ganas de estar arriba. ¿Cierto? Sí.
por ahí escuché que cuando empiezas a tener los haters quiere decir que pues vas por buen camino, ¿no? Ya, ya te está viendo más gente. Exacto, o sea, ya, ya tienen de qué hablar. Eso quiere decir que eres buena. ¿Qué contenido te gusta más realizar? Nos hablas de, obviamente, pues virales hay como cosas chistosas, bailables. Obviamente, pues has subido un poco de tus fotografías que realizas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿O lo que ves que llama más la atención? Uy, bueno, y la verdad es que yo disfruto mucho ser yo misma, ¿no? Poder reírme, hasta reírme de mí misma me ayuda en cuestión de que, bueno, cuando me equivoco también, entonces yo creo que lo que más disfruto son, bueno, la fotografía y hacer los videos, yo hago yo mis ediciones, tanto como la introducción, entonces todo como que lo hago a mi manera, ¿no? Como que le pongo un toque mío, yo creo que eso es lo que más disfruto. ¿Y cómo es que te dio el interés por la fotografía? ¿Cómo dijiste, quiero hacer fotografía? Ah, bueno, en cuestión de, bueno, yo ser como que la persona, o sea, detrás como de cámaras, no, uh-huh. O sea, sino ser la persona como que pueda transmitir algo, ¿no? O sea, la temática de bueno, la fotografía en sí, pues tiene ciertos como temas, o sea, tanto artísticos, me ha tocado fotografía artística en cuestión de maquillaje, o un poquito más urbano, casual, entonces como que me gusta darle como que eso que le da vida, ¿no? A la foto, de poder yo con mi cara o con mis gestos como que poder expresar algo a la fotografía. En sí, en bueno, tanto en videos, también actuando, como cuando me toman fotos también. Oh, qué bonito. Sí. Tenemos una pregunta de uno de nuestros suscriptores, nos comentaba si es complicado ahorita en pandemia, pues no sé, llevar una rutina de ejercicio o alguna dieta para, pues obviamente tú realizando modelaje, ¿llevas algún control de eso o no? Uy, la verdad, claro que sí. Obviamente es difícil ahorita. Digo, pues yo pongo mi tapete de yoga y hago ejercicio con mis pesas, todo aquí. Pero obviamente es un poquito, es más de control, ¿no? O sea, en cuestión de, bueno, tengo que ser a esta hora, no ocuparme con otras cosas, no agarrar el celular y empezar a hacer como que cosas que me distraigan, ¿no? Como que estar establecida cierta hora y ciertos días para poder hacer ejercicio. Entonces, sí, se ha sido un poquito complicado en cuestión de no distraerme, ¿no? Pero pues sí, sí lo he podido hacer. ¿Qué tan complicado ha sido seguir las dietas? Porque todo el mundo sabe que nos cuesta empezar, y más ahorita en cuarentena que tenemos la alacena aquí junto. ¿Qué tanto te ha costado? No, y todavía más porque pues fue enero, o sea, literal vamos entrando para febrero y todo año nuevo, Navidad. Bueno, la verdad es que yo soy mucho de cosas naturales, entonces no me cuesta tanto en cuestión de mi alimentación, ¿no? O sea, generalmente no tomo refresco, casi todo lo tomo con agua, disfruto mucho las frutas, las verduras, entonces siento que como ya que le agarras el gusto no es tan complicado. Eso es cierto. Es cuestión de, pues, tener una fuerza de voluntad más que nada ahorita que terminamos enero y pues todos hemos pues pasado la Navidad comiendo cosas ricas, ¿no? Sí. Sí. También hemos checado en tus redes sociales que tienes una marca de cosméticos. Platícanos un poco sobre eso. Oh, sí. De hecho, bueno, hace un año aproximadamente hice un viaje de negocios, podría decirse. Me fui de road trip como por todo Estados Unidos porque, bueno, mi marca, más que nada, son cosméticos, son marcas reconocidas, pero que no se consiguen aquí en México. Entonces, pues sí me tocó como que es mucho llevar el historial, ¿no? De que los precios, de poder ver como qué le gusta a la gente, ¿no? Y aquí, pues, no es tan común como encontrar ciertas marcas que allá son un poquito más conocidas. Entonces, sí, son en sí cosméticos de Estados Unidos importados. ¿Y qué tipo de marcas estás trayendo acá? Ah, bueno, son de Kylie Cosmetics, Morphe, Tarte, Urban Decay. Bueno, ciertas ediciones limitadas porque Urban Decay se maneja aquí en México. Sí, son cosas así como Mario Badescu. Sí, son marcas así. Sí, eso, medio, conozco un poco. ¿Y qué tanto te ha costado a ti aprender lo que es el maquillaje? Porque sabemos que iniciar en el ambiente es algo complicado.
Sí, es complicado, más ahorita que, digo, ya hace tiempo se hizo como un tema, ¿no? A tocar muy, muy fuerte, tanto youtubers que se maquillan, entonces, también fue agarrarle el gusto, porque yo me empecé a maquillar aproximadamente como a los 16, 15 por ahí, pero pues obviamente era como que, ay, bueno, me equivoco, lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero ya siento que el maquillaje es más como un realzar la belleza. O sea, obviamente tú eres perfecta como, o sea, sin maquillaje, pero o sea, cuando te maquillas tú realzas tu belleza. Entonces, no siento que sea como una máscara. Siento que es más como marcar tus facciones, ¿no? Y pues sentirte como que más, ay, de que es para mí, ¿no? O sea, yo sentirme feliz y bonita conmigo misma, no de que para los demás. Excelente. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre, pues, cuál es el artículo más vendido, el que más les ha interesado a la gente con la que ya estás relacionándote? Claro, de hecho, me sorprende bastante porque este producto ya salió hace un rato en el mercado. Ha sido la paleta de sombras de James Charles. Esa me la pedían bastante. De verdad que esa tuve que volver y volver a pedir porque pues, es importado, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la que más ha tenido. Y los labiales de Kylie, las paletas de sombras de Kylie también. El agua de rosas en sí, pues es un hidratante, ¿no? Para la cara. Muy bueno. Entonces también soy mucho de skincare. Sí. ¿Y algún tip que des para el skin? Porque eso creo que a muchos Bueno. les interesa. Sí, realmente yo generalmente sí lavo mi cara de que con exfoliantes, pero trato de usar el jabón neutro. O sea, porque muchas veces la piel tiene reacciones y es mucho, se recomienda ir mucho al dermatólogo, ¿no? Para ver qué reacción tiene, porque no siempre es lo mismo. Pero yo generalmente uso mucho agua de rosas. Al momento de desmaquillarme, uso un agua de rosas. Y al momento de ya, pues me voy a maquillar, pues sí me, como que un spray en toda la cara de agua de rosas, cremas, caso acné, pues usar exfoliantes también, mascarillas naturales también se puede. Con miel, avena. Eso también es como que mi rutina de semana, ¿no? Al menos 2 veces a la semana me hago skincare. Para que lo anoten todos. Además, un tip. Efectivamente. Sí. También una suscriptora nos preguntó, ¿desde cuándo, desde qué edad es más recomendable, pues empezar a maquillarte? También, no sé si sea mito o sea realidad que, pues te causa problemas alérgicos o a lo mejor alguna arruga si te maquillas, pues constantemente. Bueno, personalmente, bueno, no he tenido tanto ese problema. Pero yo creo que es más el cuidado que le das a tu piel. O sea, ya sea que sí o no te maquilles, es mucho cómo la tratas, ¿no? Y eso tiene que influye también mucho la alimentación. Tanto, o sea, pues lo que comes es un reflejo de tu cuerpo y de tu cara, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho, cómo te alimentes, cómo cuidas tu piel. También, por ejemplo, vicios como el cigarro, el tomar. Eso también influye bastante en la piel. Y así, pues constantemente como que maquillarte tanto, tanto, tan cargado y no desmaquillarte en la noche, eso también causa problemas pues a corto o largo plazo en la piel. ¿Y tú recomendarías a las, por ejemplo, niñas de entre 13, 16 años más o menos empezar a maquillarse? Porque yo he tenido como que ese problema de que muchos adultos te dicen, las niñas no se deben maquillar porque si no se van a envejecer más rápido. Así. Ajá. Bueno, pues a mí personalmente no me ha tocado. Digo, mi mamá sí, como que empezaba con el rímel y me decía, ay, no te vayas a picar el ojo. Pero yo creo que es un poquito más personal. O sea, si realmente a ti te gusta, digo, yo no le veo nada de malo. O sea, obviamente no tan cargado porque sí te sube un poquito los años, Claro. bastantito. Sí, entonces yo creo que es ir empezando poco a poco a ver qué te gusta y qué te queda, qué no te queda. Y pues a las mamás, decirles que pues ya es cosa, no sé, como de cuidado, ¿no? O sea, obviamente sí causa mucho problema como que decir, bueno, está más grande lo que aparenta y pues pasan muchas, muchas cosas, ¿no? Pero pues ya es ir poco a poco, yo creo, y con el cuidado de piel adecuado.
Efectivamente, ya dimos el tip a la suscriptora, para que vaya pensando, considerando. Y retomando un punto que hablamos hace rato, nos platicabas un poco del feminismo. ¿Tú has realizado, no sé, alguna pues, no. forma de apoyarlo? ¿Te sientes identificada? Platícanos un poco. Bueno, de hecho, tengo una frase que igual si quieren que las lea, que me inspira bastante. Bien, aquí la tengo. Que realmente, bueno, para mí el feminismo no es tanto como un hombre contra una mujer contra un hombre, ¿no? Siento que es más como un ver los derechos y las capacidades de las mujeres, y no lo veo como un movimiento violento. O sea, hay una diferencia entre cuando empiezas como que a romper ciertas leyes o reglas en la sociedad, que eso causa que haya muchos como malentendidos, ¿no? En qué es el movimiento. Pero yo siento que es más como un realzar la voz en cuestión de las capacidades que tienen las mujeres, así como los hombres, ¿no? No es hacer menos a uno más a otro. Es como que una igualdad. Pero bueno, aquí tengo una frase que me gusta mucho. La busco. No sé, esa me dejó como un boom, ¿no? Ahí va. Este es de William Golding y dice que creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer, ella lo hará mejor. Si le das alimento, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Entonces, personalmente lo veo como un es de casa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te enseña tu mamá? Los valores que tú tomas. Entonces, siento que somos muy capaces de muchas cosas. Y pues uno de mis objetivos es como inspirar, ¿no? Tanto como a chavas y chavos, de que sí pueden, ¿no? De poder, bueno, si ella sí pudo, yo también puedo. Entonces, yo creo que es un mensaje muy, muy importante. ¿Y qué consejo les darías a esas personas que están... No diría que son débiles, pero sí tienen ese miedo de enfrentarse a su pareja o a su familia, porque incluso la misma familia es algo tóxica. Sí, yo creo que saber que no están solas o solos, ¿no? Bueno, hablando en los dos casos. Que realmente, si ellas, o sea, ellas pueden, ¿no? De que realmente no deben de ser como que si sienten algo tóxico en su vida, algo que no les está nutriendo, que salgan de ahí lo más rápido posible, porque eso empieza como que a afectar a tu persona, ¿no? A lo que tú sientes y a lo que tú vas viviendo. Y muchas veces se quedan como traumas o ciertas cosas que hacen que tú vayas para atrás en vez para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante como que hacer que no están solas y que realmente es amor propio también. Al salir de eso es muy difícil. Yo siento que es mucha fuerza de voluntad también para poder salir de ese tipo de situaciones. Claro, eso sí. Totalmente de acuerdo. Realmente ha sido un gusto y un placer haber estado contigo, Valeria. Nos gustaría saber en qué redes te encontramos. Ah, claro. Bueno, en TikTok estoy como ByVenus y en Instagram estoy como By.Venus y en YouTube estoy como Venus también. Ok, para que te sigamos en las redes sociales. Ya saben, chicos, cómo está esta hermosa chica en sus redes sociales. Muchas gracias por estar en la entrevista. En verdad fue un honor tenerte en Promesas Digitales. Y recuerden, chicos, que nosotros estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Caballeros 5 Soles. ¿Algunas palabras finales que quieran decir? Por favor, Valeria, ¿alguna situación? Bueno, ¿algo sí. Más? La verdad me da mucho gusto estar aquí, poder compartir un poquito de lo que yo realmente soy y que pues poder mostrar interés, ¿no?, en cada cosa. Y pues muchas gracias por estar aquí, muchos saludos a todos los que nos están viendo y pues nada, bonita noche. Bonita noche. Gracias, recuerden, nosotros somos Caballeros 5 Soles, 5 con número. Muy buenas noches. Buenas noches.